Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, me da mucho gusto saludarlas en este día que nos vamos a encontrar en un webinar más, en la presentación del libro Arrebatando el Reino, Reflexiones Teológicas Feministas. Pues con mucha alegría estamos aquí ya muy acompañadas y en unos minutitos vamos a iniciar. Pues, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a quien se encuentra en Europa. Por ahí ve a nuestra querida María África de la Cruz que se encuentra en España. Bienvenidas, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto estar aquí compartiendo un día más en este webinar. Este webinar que tiene un título fuerte, una presentación de un libro, Arrebatando el Reino. Arrebatando, esa palabra que es tan fuerte a la hora de decir, no es quizá por la esperando a que alguien me lo dé, sino es arrebatar, o sea, quitar, sacar, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hoy muy felices de estar con ustedes, compartiendo este espacio con Juliet y con Fernanda, dos compañeras de camino, dos pastoras muy jóvenes con las cuales vamos a conversar sobre este libro, cómo surgió, de dónde la idea, quiénes participan en él y un poco que nos platiquen sobre qué va. Y también después vamos a poner en el chat y también en el Facebook dónde pueden ustedes obtener este libro tan interesante. Entonces, bueno, pues sin tardarnos más, les mandamos un abrazo muy fuerte a quienes se van conectando. Y bienvenida Juliet Alonso, bienvenida Fernanda Casar. Pues les dejo la palabra, Juliet. Adelante. Muchísimas gracias, un placer enorme estar en este espacio, esperando fecha, ¿no? Desde hace algunas semanas para encontrarnos y de verdad es muy rico poder estar en este espacio tan tranquilo, tan cómodo, tan en confianza, tan en hermandad también. Realmente agradezco mucho esta posibilidad, por supuesto, de estar aquí, de poder compartir esta experiencia que hemos tenido un grupo de 8 mujeres al escribir. Precisamente cuando se piensa o cuando a mí llega la propuesta de arrebatar el reino, dije, claro, ¿no? O sea, la primera impresión para mí fue, claro, hay que arrebatar en este momento también desde nuestras experiencias, desde las diferentes realidades que vivimos las mujeres en diferentes contextos. Entonces, quiero reconocer y nombrar a nuestra querida compañera y amiga Maleni Cruz,
quien nos se acerca y nos hace la invitación diciendo, ¿quieren arrebatar el reino conmigo también? ¿No? ¿Quieren hacer este esfuerzo de escribir y presentar sus propuestas de arrebatamiento? Y entonces fue, claro, vamos a sumarnos a este esfuerzo. Y bueno, hay una, todo un proceso, ¿no? Ustedes saben, para sentarse a escribir, para coordinar toda esta parte, y ella hizo un gran esfuerzo porque fuera así. Y llama también en este proceso a un grupo de amigas, compañeras, para que se sumen a arrebatar el reino. Creo que la sinergia que se dio entre nosotras al pensar en arrebatar fue tan lindo, porque a pesar de que estamos en diferentes países, ¿no? Con diferentes realidades, pero con el mismo sentir de acompañarnos y arrebatar en conjunto. Entonces, quiero compartirles que, bueno, el día de hoy, por diferentes situaciones, no pueden estar todas en este webinar, porque desde diferentes espacios estamos arrebatando. Y eso está maravilloso, porque tenemos esta posibilidad de seguir en diferentes lugares, desde nuestras diferentes posiciones, arrebatando el reino. De manera que, a nombre de ellas también, pues les compartimos un abrazo muy fuerte y agradecemos también que estén hoy con nosotras. Quiero mencionar a nuestras compañeras y los capítulos que ellas trabajaron para darles ahí una probadita de lo que se encuentra en el libro. Bueno, nuestra querida amiga Carolina Zamorano trabajó el título, pone como título a su capítulo, Las mujeres sufren violencia y solo las violentas arrebatan justicia. De manera que por ahí hay una línea muy interesante que nuestra querida compañera va a trabajar acerca de la violencia y cómo arrebatar también la justicia. ¿Cuál es esta búsqueda de justicia? Así que ella hace este acercamiento a partir de su documento. También quiero mencionar a Lania Naya, que trabaja el texto Arrebatando el Ósculo entre la Justicia y la Paz. También ahí este trabajo, este esfuerzo de parte de Lania, quien agradecemos inmensamente por este trabajo que también nos presenta. Nadia Arellano nos dice, benditas las que luchan, aportes feministas hacia una teología de la ternura radical frente a los fundamentos religiosos. También ella hace un acercamiento desde su perspectiva y, como hemos mencionado en otros espacios, también desde las propias experiencias. Y bueno, Fernanda, que está aquí con nosotros, que ya ella más adelante también hará un aborde acerca de lo que trabajó, su texto, La hija de Jefté, dolor, resiliencia y resistencia. De nosotras es el reino. La hermandad en la resistencia de María, la Madre de Dios, fue otro de los temas trabajados por nuestra querida Mónica Treviño Álvarez. Y tenemos también otro texto, que es Romper el silencio para arrebatar la libertad. Y este texto lo trabajó nuestra querida Maleni. La comunicación, campo de disputa en tiempos de fundamentalismo y avance de derechos, fue un texto que trabajó nuestra hermana y amiga Claudia Florentín Mayer, a quien también enviamos saludos, y este es un trabajo que también ella presenta en este libro. Y una servidora trabajó, y nosotras tomamos la palabra, relectura de Mateo 25, 42, 43. Entonces, somos estas mujeres quienes hacemos este esfuerzo, quienes trabajamos en estos diferentes capítulos y que, bueno, pues presentamos este libro con mucho entusiasmo, con mucha alegría y también con mucha esperanza de que otras se sumen a arrebatar el reino con nosotras. Bueno, trabajaremos un poquito acerca de nuestros capítulos también, pero quiero que nuestra querida Fernanda nos pueda compartir cómo es este proceso de editorial, que es muy interesante y que nos va a compartir en este momento. Muchas gracias. Gracias, Julie. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo. Pues yo les quiero compartir un poquito del proceso desde el lado de la editorial. Por gracia de Dios, tengo el privilegio de servir en la editorial como presidenta del Consejo Editorial de CUPSA,
que es la editorial que pues lanza el libro, que lo publica, ¿no? Y bueno, yo solamente quería comentarles que este libro viene en un momento en el que la editorial está viviendo un tiempo histórico, porque por primera vez en muchísimos años, y si no me equivoco, creo que es la primera vez en la historia desde la creación de la editorial, tiene una directora que es mujer, la maestra Maritza Massin, y ella es quien, en conjunto con Maleni, que es la coordinadora del libro, pues llegan a toda esta plática del proyecto del libro, y pues llegan al acuerdo de la publicación del mismo. Y por el lado del Consejo Editorial, pues también estamos en un momento que no se había dado, en el que también pues toca, digamos, ay, creo que se congeló la imagen. Vamos a esperar un poquito a ver si se recupera. Bueno, pues mientras tanto, a completar un poquito, que la editorial está en la Ciudad de México. Y bueno, pues que sí es una sorpresa que sea mujer la directora, y también que Fernanda trabaja ahí, y que son, digamos, las primeras directoras mujeres, cosa que nos da mucha esperanza, ¿verdad? Que es lo que platicábamos justamente en el intermedio. Y bueno, pues a mí me gustaría también, Juliet, si me platicaras mientras Fer se vuelve a conectar. Claro. ¿Desde cuándo eres pastora? Cuéntame un poquito de ti, un poquito de tu experiencia de ser pastora. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Y qué tan bien o mal recibida eres en tu comunidad, pero en las demás comunidades? Platícanos un poco de eso. Claro, yo soy pastora luterana. Soy la primer pastora elegida o asignada a una comunidad durante la pandemia. De manera que mi trabajo inició en pandemia, ¿no? Con esta modalidad que tenemos ahora. Y bueno, en la comunidad luterana en México y en muchos otros países, pues acepta los liderazgos femeninos, ¿no? Entonces ha sido un recibimiento muy lindo de parte de mi comunidad, por supuesto, de las comunidades que están en el país y de otros lugares, donde he tenido la posibilidad de compartir, de acercarme. Por aquí está Mía, que es una compañera también luterana, entonces, que ha sido este recorrer y este camino muy lindo, donde hemos tenido esta posibilidad de encontrarnos y de ejercer nuestros liderazgos. Sin embargo, es una realidad que hay muchos otros espacios donde todavía... Cuando llego y digo que soy pastora, me miran de reojo, ¿no? Sucede también en otros momentos en los que he sido invitada a algún lugar, que llegar con cuello clerical, ¿no? Que es algo que nosotras utilizamos, es totalmente, o se alejan de mí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Hay una resistencia todavía por muchas, muchas comunidades. Algo que me ha parecido interesante es que hay espacios donde se dice la participación de la mujer, no hay ningún problema, lo pueden ejercer, sin embargo, todavía están subordinadas a lo que hombres digan, ¿no? Entonces, sí, creo que en ese esfuerzo también desde mi trabajo y desde mi pastoral, es decir, ejerzo con libertad mi ministerio, mi liderazgo, y también quiero impulsar a otras a que sea desde esa misma perspectiva. Claro, pero bueno, desafortunadamente... nos encontramos todavía con situaciones donde todavía da un poco de comezón, ¿no? Escuchar que una mujer ejerce un liderazgo y que lo ejerce en plenitud, con libertad. ¡Qué maravilla! La verdad me gusta mucho saber que en otras tradiciones religiosas sí existen mujeres, porque es tan importante tu propia experiencia para tantas otras mujeres, pero también para muchos hombres, ¿no? O sea que tú arriba de ti no hay varones, tú no rindes cuentas a un varón. Tenemos un cuerpo eclesial, ¿no? Que tiene esta dinámica también, donde hay presidente nacional, por ejemplo, donde hay
digamos, un sector o un grupo donde, bueno, sí se tienen que tener un acercamiento, pero eso no implica que haya una rendición de cuentas como tal y que yo no pueda ejercer en mi comunidad un ejercicio más libre o un ejercicio libre de mi liderazgo. Algo muy importante también para mí es la comunidad. Creo que este esfuerzo de la comunidad de decir, acompañamos a nuestra pastora, la queremos, estamos muy contentos y vamos a seguir este camino de esfuerzo con ella y con otras, ha sido maravilloso. Entonces creo que esa parte comunitaria que te abraza y te acompaña definitivamente pues fortalece muchísimo los liderazgos. Qué bien, qué bonito, qué igualitario y qué posibilitador, la verdad, el que tengamos mujeres que nos enseñen la palabra, que nos hablen sobre Jesús y que veamos que sí se puede, ¿verdad? Y a pesar de ello, estamos arrebatando el reino, o sea que no nada más es que tenemos la palabra allí, sino que la arrebatamos. Y cuéntame una cosa más, Juliet, ¿qué fue lo que te motivó a ti para ser pastora? Creciste, me imagino, en la tradición luterana, pero ¿qué sucedió en tu vida para que dieras ese paso? Y si estás casada o no, o sea, ¿cuáles son los requisitos o no para ser pastora? Yo nací en otra tradición, yo originalmente soy de tradición pentecostal, y bueno, hice un recorrido por diferentes tradiciones porque trabajé con la comunidad bautista, con la comunidad metodista, con la comunidad anglicana, con la comunidad O sea que católica. Tienes una experiencia muy amplia en otras Entonces, tradiciones. He hecho todo un recorrido y bueno, me encuentro también en un momento con la comunidad luterana, y abrazo también su sentir, su teología, por supuesto, y entonces digo, bueno, este es un espacio en el que quiero estar, en el que disfruto mucho y ejerzo precisamente también mi liderazgo con libertad, que en otros espacios, no en todos, pero en algunos otros no era posible. Entonces, yo creo que mi vocación nace desde muy pequeña. Yo siempre quise ser pastora, ¿no? Mira. Recuerdo a una mujer, que es algo que también compartiré de parte de mi documento, pero las que han estado antes de nosotras. Yo conocí a una mujer pastora cuando tenía alrededor de 4 años y a mí me impresionaba la forma en la que ella hablaba, ¿no? Cómo se presentaba frente a un grupo y hablaba. Entonces yo siempre la miraba con mucha admiración y dije, yo quiero estar en un espacio así. Conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que hay muchos sistemas que tienen que ser derribados y que si tú puedes ser parte de esa posibilidad de cambiar y de transformar, te vas a sumar. Entonces, también he encontrado en mi pastorado esa posibilidad de decir, vamos a leer y releer los textos bíblicos de otra forma y de una forma liberadora, donde yo como mujer pueda sentirme plena, en plena satisfacción de ser mujer, de ejercer mi liderazgo, pero también de invitar a otros y a otras a leer el texto bíblico de forma diferente. Wow, me encanta. Y puedes estar casada, puedes tener hijos, no hay Sí, ninguna claro. restricción. Sí, Maravilloso. No estoy casada. Pero Tengo podrías, pero pero podrías. podría, claro. Claro que sí Qué podría. maravilla, Juliet. Y veo que por aquí ya llegó Fernanda otra vez. Fer, bienvenida de nuevo. Y si quieres, continuamos con esta que nos estabas platicando sobre la editorial, que es tan interesante saber que hay una editorial que está abierta a mujeres y a textos de mujeres. Bienvenida, Fer. Muchas gracias. Una disculpa, ahí algo pasó con el internet, cosas que no, siempre eso suceden. Estamos acostumbradas, no te preocupes. Pero bien, pues solamente para concluir esta parte, solo decir que la editorial pues tiene pasos que quiere ir construyendo para publicar textos que vayan más acorde a la realidad que estamos viviendo y que se interesen por dar como respuestas a lo que está sucediendo desde una lente bíblica y teológica y ética, ¿no? Entonces, pues creo que eso es algo muy, muy emocionante, algo que, por supuesto, nos llena de mucha alegría y mucho orgullo. Y pues era lo que quería compartir con respecto a la editorial. La editorial se llama CUPSA y está ubicada en la Ciudad de México. Por ahí pueden encontrarnos en redes sociales, la página electrónica y pues cualquier cosa, pues estamos a la orden de parte de la editorial también.
Se me hace eso muy importante porque decíamos que, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un webinar en donde nos comentaban que desgraciadamente no hay muchas editoriales en donde faciliten el proceso para publicar. Y a mí se me hacía muy importante hoy mostrar que por lo pronto en Ciudad de México tenemos esta editorial en donde hay una posibilidad, ¿no? Me gustaría antes de continuar mostrar aquí compartiendo la pantalla, mostrar la página de la editorial con el libro, aquí está, en donde pueden ustedes adquirirlo a través de la tienda editorial cupsa.com. Yo les voy a copiar esta dirección, se las voy a poner en el chat por si alguno quiere comprarlo. No sé si te descarga o te llega físicamente. Fer, ¿cómo funciona? Por ahora es solamente físicamente, pero se está trabajando ya para el formato electrónico de algunos de los textos que se tienen en la editorial. Perfecto, perfecto, muy bien, muchas gracias. Y bueno, si quieren continuar, a ver, Juliet, contándonos sobre lo que escribieron, que el capítulo que les tocó, adelante, como quieran ustedes organizarse. A mí me gustaría primero hablar de lo complejo que fue, bueno, no tan complejo, pero sí en realidad una dinámica de escribir, ¿no? Porque llega la propuesta, pero también nos encontramos en un momento de pandemia, ¿no? Cuando está en el boom de alguna forma y yo les he compartido, fue también una serie de emociones, ¿no? Entre la pérdida, entre el encierro, entre y ahora qué sigue, qué actividades, no sé, como una también una reestructura de alguna forma en las actividades que yo realizaba. Así que pensar en sentarme a escribir fue un reto, ¿no? De manera hasta literal de sentarse y abrir la computadora y decir, ¿y qué voy a escribir, ¿no? Porque la propuesta de arrebatar el reino está ahí, pero ¿y ahora desde dónde voy a partir para arrebatar? Me encantó pensar en las experiencias que vivimos las mujeres, muchas mujeres, precisamente en los espacios de fe, pero también que han sido realidades que se viven de manera social. O sea, son estas realidades de violencia, de agresión, de múltiples situaciones que vivimos las mujeres y cómo necesitamos también arrebatar el reino. De manera que escribir para mí fue un reto, fue muy agradable. Una vez que ya me senté, ¿no?, a escribir, me sucedió que dije, tengo que seguir escribiendo más y más, pero Male dijo, ya es la fecha, ¿no? de hacer entrega. Entonces creo que uno de los primeros retos con que me encuentro, bueno, pues es sentarme a escribir. Y también sentarme a escribir consciente de que he sido violentada, ¿no? Que en diferentes momentos y en diferentes espacios he sido una mujer que ha sufrido violencia. Entonces, ese fue como uno de los retos. Me gustaría como entrar un poco en esa dinámica también con Fer para decir, Fer, ¿tú cómo te sentiste al escribir? Llega el reto que tenemos que escribir, pero ¿cuál fue también tu sentir o tu experiencia al respecto? Gracias, Julie. Pues igual, creo que para mí también fue un reto muy grande porque justo yo estaba en un proceso de transición. De hecho, creo que yo fui la última que le mandó el capítulo a Maleni de que me estaba presionando y yo nada más no podía terminar. Yo soy casada, tengo dos hijos, entonces bueno, pues trabajar de tiempo completo, ser mamá, y estábamos en este proceso de cambiarnos nuestra residencia de nuestro país de origen, de México, a venirnos a Estados Unidos con un reto nuevo laboral para ambos, para mi esposo y para mí. Entonces, sí, definitivamente fue algo que yo pensé que ya no la iba a hacer. Yo dije, le dije a Maleni, ¿sabes qué? Te voy a tener que quedar mal porque no termino. Y me dijo, te doy una semana más, pero acaba. Quiero que esté tu texto ahí y bueno, pues ya no tuve cómo decir no, me tuve que sentar a escribir, pero eran momentos que literalmente estaba con la computadora en la cocina, con la computadora en la lavandería, o sea, tratando de hacer las cosas que una tiene que hacer
Y bueno, es tratando de escribir y reflexionar en muchas de las cosas y las experiencias que, como bien dice Julie, nos ha tocado palpar, ¿no? Desde nuestro propio cuerpo, las diferentes violencias y tristemente algunas de ellas dentro de las mismas instituciones de fe, ¿no? Lo cual es algo, pues a veces difícil de digerir y difícil de nombrar, pero pues que es una realidad y que tenemos que hacerlo, visibilizarlo para que pueda transformarse. Tienes tu micrófono apagado, Andrea. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿cuáles son esas violencias? Para que vayamos nombrándolas, y yo creo que al nombrarlas nos sentimos muchas identificadas con ellas. No sé si quieran irnos platicando un poquito. ¿A qué tipo de violencia nos estamos refiriendo? Pues yo creo que desde mi lado podría decir que fue como tipos de violencia de represión y silenciamiento, de juicio, ¿no? De decirme, estás mal por pensar lo que estás pensando, estás mal por compartir estas perspectivas y estas ideologías que no tiene nada que ver con la Biblia, que no tiene nada que ver con la tradición, de querer desacreditar mi persona en todos los niveles, ¿no? Personal, laboral y demás, y de incluso cerrarme espacios de ministerio por el hecho de yo autonombrarme como una mujer cristiana y feminista. Entonces, pues sí, esa, de hecho, fue algo que coincidimos en vivir la coordinadora y yo justo en este periodo, que creo que fue algo que nos alentó y nos motivó a escribir, ¿no? Porque nos tocó vivir por meses de diferencia situaciones muy dolorosas con la institución, de exclusión y de cerrarnos la puerta y de señalarnos, ¿no? Como el antiejemplo de lo que no se debe hacer, a donde no se debe llegar. Pero gracias a Dios, pues... Y gracias también al compañerismo, a la sororidad que encontramos con otras mujeres y de ver que no éramos como las únicas que hemos sufrido dentro de la institución, de saber de otros testimonios y juntarnos y abrazarnos, hermanarnos, pues fue que surgió este material, ¿no? Creo que es producto también de las muchas experiencias de dolor, pero también de mucha alegría al sabernos acompañadas en el camino. Muchas gracias, Fer. También, sí, uh-huh. También considero que hay violencia psicológica, violencia física, ¿no? En muchas comunidades, ¿no? Son, agregado a lo que dice Fer, hay múltiples experiencias de mujeres que en la charla, en el acompañamiento, en el acercamiento, dicen, bueno, yo he sufrido violencia física en las comunidades, en los espacios de fe, he vivido violencia psicológica, ¿no? Se me han negado espacios, pero también desde la propuesta de arrebatar el reino, cómo se ha negado la voz a las mujeres. Tu reflexión, tu voz, no cuenta en este momento, no es tomada en cuenta. Yo digo en mi documento, son estos oídos sordos, y estos ojos ciegos que no quieren ver la realidad que vivimos las mujeres. Y desde este espacio donde yo creo que una comunidad de fe es un espacio donde podemos con libertad o deberíamos con libertad externar nuestras ideas, nuestras reflexiones, nuestros sentires, nuestros saberes y que son muchas veces negados. Y que si tú externas o expresas algo, va señalado con un pero, ¿no? Pero esto, o subordinado a la opinión de alguien más. Entonces, creo que esas violencias están presentes en muchos espacios de fe, ¿no? Esas son realidades que están ahí. Se me hace que el título del libro es tan acertado porque hemos crecido con esta idea de menores de edad, ¿no? Siempre hemos sido el segundo sexo, ¿no? Como lo dice Simone de Beauvoir, pero además hemos sido menores de edad, como que nos han tenido o nos tienen que enseñar el camino, ¿no? Nos lo tienen que dar en la mano, en la boca, porque pareciera que nosotras no somos capaces de,
de arrebatar el reino. Y cuando te empiezas a dar cuenta, ya sea a través del feminismo, ya sea a través de una experiencia, que queremos hablar, que podemos hablar, que tenemos ese don y esa gracia de Dios para nombrar, para decidir, para escribir como lo han hecho ustedes, entonces descubrimos que somos capaces, capaz de ir, ¿no? Capaces de Dios. Y es ahí donde viene pues esta revolución interior, en donde dice, ¿quién dice que no? O que yo no, o que yo no debo, o que yo no puedo, ¿no? Entonces yo las veo a ustedes y las veo tan jóvenes, tan valientes, que me dan, la verdad, mucha envidia, porque yo a mi edad a lo mejor estoy revolucionándome ahora, sin embargo, cuesta salir adelante, ¿no? Nosotros en Tras las Huellas, por ejemplo, estamos motivando a las mujeres a que escriban. Igual que ustedes, que les costó trabajo, que ponerse enfrente de una computadora, de un ordenador, de una hoja, y tomar un lápiz cuesta trabajo porque nos han dicho que nosotras no, y que lo que pensamos o sentimos no tiene importancia, no tiene valor. Y el decirle, no, no, me interesa escucharte, lo que tú tengas que decir, lo que sea, me interesa, y todo vale, ¿no? Eso es lo que ustedes nos están enseñando hoy ahora. Nos están diciendo, anímense, nos costó trabajo, pero el producto está ahí en ese maravilloso libro, Arrebatando el Reino. Tú, Fer, cuéntame de tu capítulo, sobre qué va lo que tú escribiste. Claro que sí. Pues mi capítulo en realidad es una relectura y una reinterpretación del pasaje, no sé si tan conocido, pero quizá algo conocido, de Jefté y el sacrificio que él hace de su hija, de su propia hija, ¿no? Entonces, yo tomo este texto bíblico y trato de darle una reinterpretación, un giro, asociándolo con las realidades que vivimos como mujeres y con las violencias, ¿no? El contexto de violencia, pues tan tremendo que al menos en México se vive todos los días, ¿no? Y bueno, trato de entonces utilizar un poco de este método crítico feminista, ¿no? De sospechar del texto, sospechar qué es lo que nos dicen las interpretaciones más convencionales del mismo, hacer una evaluación teoética, ¿no? O sea, ¿qué significa que yo interprete que Jefté dio en sacrificio a su hija y que la hija se fue sin decir más, ¿no? O sea, como oveja al matadero. Y hacer entonces a partir de ahí una reconstrucción histórica y una imaginación creativa, porque hago eso en mi capítulo, ¿no? Utilizo mucho la imaginación de lo que pudo haber sucedido cuando esta hija, pues, dice, ok, me voy, ¿verdad? O sea, voy a cumplir el pacto, ese pacto que el padre hace, pero necesito tiempo y necesito estos 2 meses para llorar y para entrar en duelo con la pérdida que voy a sufrir y lo quiero pasar con otras mujeres en la montaña. Entonces hago como esta imaginación de lo que pudo haber sucedido en ese tiempo, ¿no? ¿Qué pudo haber vivido la hija de Jefté? ¿Qué pudo haber sido el día a día de estas mujeres que hacían, leían, cantaban, quizá utilizaban sus manos para crear cosas, compartían historias, lloraban, oraban, etcétera? Porque ni siquiera tiene nombre la hija porque de Jefté. Exacto, ni siquiera tiene nombre. No llegué al punto en el que otras sí han llegado, ¿no? De incluso nombrarla, ponerle un nombre. No llegué hasta ahí, pero sí rescato que en este pasaje ocurren 3 cosas muy importantes, que es el dolor que se vive y que viven los dos, ¿no? Tanto Jefté como su hija, por el pacto, por este pacto que yo lo llamo un pacto imprudente, que viene desde él, ¿no? Que Dios no se lo pidió, en ningún momento le requirió nada, y él por muchas cosas, hago ahí un análisis de lo que pudo haber sucedido por temor, por orgullo, por miedo, por muchas cosas lo hace, pero el dolor que conlleva haber hecho este pacto imprudente. Y me gustaría leerles una porción así muy chiquitita de esta parte, que digo aquí,
Estamos ante un voto innecesario que no es querido por Dios, pero que ante la soberbia, el orgullo y el miedo es ejecutado. Nada puede entristecer más el corazón de nuestro Dios que una promesa guiada por nuestro egoísmo que termina afectando a personas inocentes en situación de vulnerabilidad. Me gusta pensar que la aparente desaparición de Dios en la historia es el resultado del libre albedrío. Dios no cambia el estado de las cosas, pero se encarga de darle vuelta a la situación a través de las mismas mujeres. Uh-huh. Y entonces, después de hablar del dolor que se vive, me centro en la resistencia, me centro en la hija, ¿no? Porque la hija resiste, no es este personaje sumiso que va nada más ahí como de adorno en la historia, sino que, pues por amor y respeto al padre, porque sabía cuál era su lugar en el contexto en el que vivía, no reclama, no se enoja, no le dice al papá, pues a ver cómo le haces, ¿verdad? Pero yo no pienso irme en sacrificio, y sino que acepta, pero con la condición de déjame vivir mi duelo a mi manera, déjame vivir mi duelo a mi manera, y yo lo elijo hacer con otras mujeres, en compañía de otras, ¿no? También hablo un poco de todo el debate teológico y académico que hay alrededor de qué se trató este sacrificio, si fue un sacrificio humano o si se habla más bien de un sacrificio de no permitirle casarse y tener descendencia, lo cual representaba muchísimo en ese entonces para las mujeres, ¿no? Prácticamente era el propósito para el cual nacían las mujeres, para casarse y procrear, y el que se le evitara o se le quitara la oportunidad a una mujer de hacerlo, pues básicamente significaba el sacrificio de su vida, ¿no? No iba a poder vivir lo que se esperaba. Sin importar cuál sea la interpretación que más nos convenza sobre el tipo de sacrificio, el hecho es que esta mujer se le priva de su libertad, se decide por ella, y con ese acto pues es violentada, pero ella resiste, es resiliente, demuestra una actitud de resiliencia muy grande, y entonces resiste con las otras mujeres, ¿no? Y ahí es donde yo hago esta imaginación de pensar qué pudo haber sucedido, y concluyo con la parte de decir que, aunque toda esta historia parece como muy oscura, ¿no? Muy, muy sin esperanza para las mujeres, al final ocurre algo que es muy interesante, y eso está en Jueces 11:40, que dice: y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, galadita, 4 días al año. O sea que se hace como una conmemoración nacional a raíz de este hecho, y quiero pensar, y esa es parte de mi reconstrucción del texto, que este acto se hace para que no se vuelva a repetir, ¿no? Para resistir, y que este acto que no fue querido y pedido por Dios, que lo podemos denunciar como un acto de violencia, logra que a través de unas mujeres, de un grupo de mujeres que se reúnen, acompañarse las unas a las otras y a establecer entonces como una festividad nacional en la que se conmemora las violencias y se dice no más, ¿no? No vamos a participar en eso más. Y por supuesto hago la relación de cómo esto se puede conectar con los movimientos feministas, que es justamente lo que se busca hacer, ¿no? Se busca hermanarnos, denunciar las injusticias, denunciar las violencias y buscar maneras para la no recurrencia, ¿no? Que no se repita. Si unas hemos sufrido, entonces vamos a hacer lo que se pueda para que las que vienen detrás no tengan que sufrir. Entonces, básicamente eso es lo que yo trabajo en mi texto. Concluyo que diciendo que los espacios de resistencia de mujeres y para mujeres son espacios de sanidad individual y colectiva, y que son necesarios en toda sociedad que busca ser cada vez más justa. Entonces utilizo este pasaje de Jueces, del libro de los Jueces, para hacer esta reconstrucción, esta relectura, esta reinterpretación en favor de, pues, de la colectividad de las mujeres para las resistencias a las violencias que vivimos todos los días. Y así en cortito, en básico, eso es lo que se trata. Pues qué interesante. A mí ese texto me impacta muchísimo. Y justo hace poco lo acabo de volver a leer. Y yo te queda una reflexión muy profunda de decir,
porque ella, el padre también estaba verdaderamente acongojado por al ver que era ella la primera que salía a recibirlo, y toda esta dinámica de la hija de decir, espérame un poco, ¿no? Tener una voz para decir, déjame ir a llorar con mis compañeras, con mis amigas. Y fíjate que aprovechando esto, hay un comentario aquí en Facebook que me gustaría hacerte, que dice, Zuli Margarita, dice, totalmente de acuerdo con todo, pero también hay que reconocer que la violencia está también patrocinada y fomentada por las mismas mujeres. Y eso, bueno, lo sabemos. ¿Qué podría responder, no sé si Fer, para terminar, ¿cómo lo vive la hija de Jefté? No, en el texto no aparece ahí que fueran las mujeres también las que le hicieran violencia, sino que fueron ellas las que le acompañaron, con las que lloró, con las que cantó seguramente, o danzó, o reflexionó. ¿Qué opinas de este comentario de Zuli? Pues creo que habla de una realidad, ¿no? Por supuesto que es lo que muchas personas dicen, si el machismo ha seguido vivo por tanto tiempo es porque pues las mujeres lo hemos pasado de generación en generación, ¿no? Nosotras somos las que criamos, nosotras somos las que hemos pasado esa enseñanza. Y creo que hasta cierto punto es real, pero también es real que no teníamos como mucha opción sobre diferentes formas de crianza. Y no es hasta hace algunas décadas que entonces vienen estas reflexiones sobre cómo, no, cómo puede beneficiar el que las mujeres estemos del mismo lado, ¿no? Y que al final, cuando ocurren ese tipo de violencias, pues es doblemente doloroso, y creo que coincidirán conmigo cuando hemos sufrido algún tipo de discriminación o algún tipo de violencia de parte de una mujer a de parte de un hombre, porque sientes que no hay como, pues no sé, se siente como doble la traición. Pero aunque es una realidad que eso sigue pasando, creo que justamente el feminismo, eso es lo que busca cambiar, ¿no? O sea, busca transformar esas realidades y mostrarnos que no somos enemigas, que en realidad podemos hacer muchísimo más cuando estamos juntas, y que hay un poder increíble en la colectividad de las mujeres, ¿no? O sea, si hemos visto mujeres que como individuos han hecho revoluciones históricas, cuando estamos en colectividad, el poder se hace muchísimo más grande. Entonces, yo le diría a la persona que nos escribe eso que es, aunque eso es, tiene cierta parte de realidad, no es la realidad total hoy en día, y que cada vez existen más mujeres que estamos conscientes de que eso ya quedó atrás, ¿no? Eso de nosotras hacernos daño ya quedó atrás, y le invitaría a que busque relacionarse con mujeres que estamos en este canal, ¿no? Que estamos queriendo pensar así, para que pueda palpar por ella misma la gran riqueza que hay en esto, y que es muy esperanzador cuando te rodeas de otras mujeres que están ahí para ti, que te abrazan, que te apoyan, que te impulsan, te motivan y creen en ti. Entonces, sé que eso ha sucedido, pero no es algo que tiene que seguir pasando. Lo podemos transformar. Claro, y me encanta tu texto precisamente por eso, porque habla de esta sororidad entre mujeres. Y fíjate que aquí Lisette García, también en Facebook, dice, qué agradable y cuánto nos motiva a seguir en la defensa de una relectura de la palabra con ojos de mujer, de creer en el poder de la sororidad. Mil gracias. Y bueno, pues a mí me encantaría ahora, Juliet, si nos platicas un poquito sobre tu capítulo. Cuéntanos un poquito más para que ya nos estén dando ganas de ir a comprar el libro rápidamente y de tenerlo entre las manos. A ver, platícanos. Perfecto. Me gustaría hacerles antes una breve pregunta. Pensemos en una palabra o en una frase que hemos escuchado en cualquier espacio que se nos ha dicho de cómo debe ser una mujer. Ahí, eso para iniciar con mi presentación. ¿Cómo tiene que ser una mujer? ¿Cómo debe ser una mujer?
Bueno, mi capítulo se llama Y nosotras tomamos la palabra. Y parte a partir, bueno, va a partir de la relectura de Mateo 25. Quiero iniciar y al final terminaré también con este pasaje. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Después hay una sentencia al respecto de quienes no hacen este tipo de acompañamiento. A manera que, revisando la realidad que vivimos las mujeres desde los espacios concretos de fe, yo digo, las mujeres tenemos que tomar la palabra. Las mujeres tenemos que tomar los liderazgos y la voz en los diferentes espacios donde estemos. Desde mi experiencia y desde mi trabajo, desde la comunidad de fe, desde mi posición también pastoral, tengo que tomar la palabra. Y cuando llevo esto a la reflexión con otras mujeres, me doy cuenta de que hay un cúmulo impresionante de experiencias y de reflexiones que las mujeres quieren compartir. Yo me acerco al texto bíblico, hago mi propia lectura y relectura del texto a partir de mi experiencia, a partir de mi vivencia, y quiero ser escuchada. Y quiero que mi voz resuene. Entonces, cuando hago este ejercicio, digo, es importante que tengamos espacios donde los discursos teológicos, bíblico-teológicos tradicionales, no sigan siendo los que estén por arriba, los que solo sean estos los discursos que se tienen que manejar y que se tienen que trabajar en la comunidad, porque las mujeres tenemos mucho que decir. Entonces, a partir de ahí también hago pues una deconstrucción, ¿no? de estas líneas teológicas tan tradicionales que se han trabajado y que han sido de mucha opresión para muchas de nosotras. Si pensamos en esta frase o en esta palabra de cómo tenemos que ser las mujeres, en cualquier espacio en el que los hayamos escuchado, hay líneas teológicas. Hay líneas bíblico-teológicas y son estas líneas las que todavía se siguen manejando en muchos espacios de fe. De manera que digo, necesitamos espacios liberadores, espacios que permitan a las mujeres que su voz sea escuchada, que podamos impulsarnos, que podamos acompañarnos y que se puedan impulsar estos liderazgos. Y para eso, pues hay que cuestionar a las instituciones, porque si no cuestionamos, si no preguntamos, si no insistimos, entonces, desde mi perspectiva, nos seguimos quedando con la voz hacia adentro. Pero entonces, en el capítulo, hago precisamente este ejercicio y este trabajo al decir, ¿realmente las mujeres tenemos los espacios o nos siguen siendo negados? ¿Todavía las mujeres seguimos subordinadas a la voz de alguien más? ¿Nuestras voces realmente son escuchadas? ¿Nuestras reflexiones, nuestras propuestas teológicas son escuchadas o no? Entonces, es por ahí también ese camino, ese recorrido en el que dije, hay que seguir cuestionando a las instituciones, hay que seguir preguntando y diciendo, ¿qué estamos haciendo como comunidades de fe? Desde el espacio en el que estés, desde la tradición a la que pertenezcas, ¿qué estás haciendo también como comunidad para impulsar y fortalecer los liderazgos de las mujeres? Creo que hay mucha posibilidad de espacios donde la voz de todas y de todos sea escuchada, donde haya este sentir también de que las voces de manera intergeneracional sean escuchadas. Porque como les mencionaba antes, hay otras antes de nosotras que nos permiten hoy estar aquí y también tener estas reflexiones. Pero también hay otras que caminan a la par con nosotras y otras que vienen iniciando este camino. Entonces, ¿cómo poder hacer también un ejercicio bíblico-teológico que responda a nuestra realidad y que nos impulse y sensibilice a la comunidad? Creo que es posible hacer estos espacios libres, estos espacios liberadores, estos espacios también subversivos, ¿no? También estos espacios que digan, arrebatamos el reino y arrebatamos el reino desde una visión profética, desde la visión donde no me guardo lo que pienso, donde expongo, y sé que eso puede traer múltiples consecuencias, ¿no?
pero siempre que vamos caminando y solidarizándonos y acompañándonos, el camino se vuelve más práctico, se vuelve más fácil. Y entonces esto es posible. De manera que por ahí es donde hago este ejercicio de decir, tenemos que arrebatar el reino. Y mi relectura del pasaje versa precisamente en eso. Y quiero compartirles cuál es mi relectura. No les voy a decir todo lo que escribo al respecto, pero sí decirles mi relectura y también la sentencia, ¿no? Que creo que quedará también a disposición de cada uno y cada una la interpretación al respecto. Porque hablé y no me escuchaste. Expuse mis reflexiones y no las apoyaste. Me silenciaron, me sometieron y me abandonaste. Me violentaron, me mutilaron y no alzaste la voz. Este ejercicio de decir en la actualidad las mujeres queremos estos espacios, también queremos hablar, también queremos ser escuchados, que nuestras reflexiones sean escuchadas y también de esa manera transformar la realidad en la que vivimos. Realidades que, como ya decíamos, son realidades de violencia, de agresión y de agresión desde los discursos bíblico-teológicos, desde estas lecturas tradicionales de los pasajes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer como comunidad de fe? También creo que esta relectura es un reto para la comunidad al decirle, ¿vas a escuchar a tus mujeres? ¿Las vas a acompañar? ¿Vas a caminar con ellas o las vas a abandonar? Y se une mucho también a esta parte de los movimientos feministas que tenemos, de esta lucha en común, de este camino que vamos emprendiendo todas, diciendo, ¿nos van a silenciar? No, ya estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿seguimos o no caminando juntas, ¿no? Pero también esta parte de, en los espacios de fe, ¿nos van a seguir violentando? ¿Nos van a seguir mutilando o van a levantar la voz también con nosotras? Entonces, es por ahí el ejercicio que realizo y pensando también en esta iglesia de iguales, donde todas y todos podamos ser parte y donde también en comunidad podamos acompañarnos y transformar las realidades que vivimos. Entonces, es por ahí el ejercicio que elaboro. Bueno, pues se me hace, pero verdaderamente interesantísimo esto que me están diciendo y verdadera, y no saben cómo les agradezco el estar con ustedes el día de hoy, porque a mí me encantaría que en la Iglesia Católica, que es la religión que yo sigo, hubiera mujeres. Me encantaría que fueran nuestras pastoras, ¿no? Que nos hablaran desde el corazón, desde su propia experiencia, ¿no? Yo creo que eso haría una gran diferencia en esta experiencia de ir a las ceremonias, a las misas, ¿no? Y de escuchar a puros varones, ¿no? Entonces, ojalá que algún día también demos el paso a poder transformar nuestra realidad y que sea una iglesia en donde que sea incluyente, ¿no? Donde se escuchen las voces de las mujeres. Por ejemplo, Marisa y yo tuvimos una experiencia muy dolorosa hablando de violencias, ¿no? En la cual, pues, al ir creciendo en sabiduría y gracia con respecto también al feminismo y a la experiencia de descubrir los textos bíblicos desde la mirada de las mujeres, pues nos sacaron echando de la arquidiócesis, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta voz patriarcal de decir, ustedes no pueden o no deben o no saben. Ustedes no pueden leer los textos bíblicos y no los pueden interpretar. Eso somos nosotros. Y ustedes tienen que dedicarse solamente a estos libros, ¿no? Entre ellos el catecismo, sin salirse y sin pensar por ustedes mismas. Entonces, escucharlas a ustedes es escuchar, pues, una parte muy sanadora, muy, muy alentadora sobre todo, ¿no? La tradición católica no está ahí todavía, pero ustedes ya llevan la avanzada. Y eso nos impulsa a nosotras a seguir caminando en búsqueda de esta libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es realmente una maravilla escucharlas. Y Fer, no sé si quisieras también ahondar un poquito más en qué otros títulos tiene la editorial
¿Y qué línea tiene la editorial? ¿Es puro teológica feminista? Platícanos un poquito más de esto para por si alguien se quiere animar a enviar su texto que ya tenga escrito. Claro que sí. No, en realidad la editorial no es exclusivamente una editorial de teología feminista. Creo que este es el primer material que se publica con esta línea y temática, pero es muy diverso. En realidad se manejan materiales históricos, tenemos mucha riqueza en materiales históricos, en materiales de estudio bíblico, materiales litúrgicos. Entonces, básicamente pueden encontrar una amplia variedad de documentos, pero últimamente en los años más recientes se ha tratado de incluir materiales que vayan más en concordancia con la línea de la teología de la liberación, las teologías contextuales, las teologías feministas. Pero no es exclusivamente de esto, se producen materiales pues doctrinales, materiales de teología sistemática, de todo. Entonces, pues ahí si tienen oportunidad de darle un vistazo al sitio web, van a poder encontrar más de lo que se publica. Perfecto, muchísimas gracias. Y también me gustaría preguntarles, ¿ustedes, Fer y Juliet, se conocen físicamente? ¿Han interactuado? ¿Son amigas? ¿Cómo ha sido esta relación? Porque también es bien interesante, 8 mujeres escribiendo de diferentes países, de diferentes contextos. ¿Cómo funciona esto y cómo ha sido el intercambio que han vivido? Cuéntenos. Conozco a Fer por Zoom. No he tenido el privilegio, ¿no?, de poder encontrarnos y abrazarnos de manera presencial, pero y bueno, tampoco tenemos una amistad, ¿no?, digamos cercana, ¿no?, que nos estemos comunicando todo el tiempo, ¿no?, sino más bien fue a partir del chat que se creó del grupo para la elaboración del libro. Pero sí quiero decir que existe ese vínculo tan hermanado a pesar de que no nos conozcamos, porque hay con algunas autoras que sí tengo, he tenido la posibilidad de encontrarme con ellas, de platicar con ellas, pero la sinergia que se dio entre nosotras, este acompañamiento, esta parte de sensibilidad, yo quiero decir también hasta de ternura en momentos en los que decíamos, es que ya se llegó el tiempo y es que no, y ajustar cosas y demás. Este acompañamiento tan lindo que se pudo gestar entre nosotras fue realmente maravilloso. Entonces, aunque no hay un acercamiento constante, ¿no?, o una cuestión así entre nosotras, realmente yo digo, ah, es que Fer es mi amiga y también es esta mujer que veo su trabajo, que me impulsa, que me anima, que realmente es alguien que yo digo. Y en general de las demás compañeras, ¿no? Es alguien que está ahí, que está sumándose, que está luchando desde su propio espacio junto conmigo, de manera que no camino sola, ¿no? Estamos caminando juntas y eso es bien bonito. Entonces ha sido una experiencia muy rica también poder compartir eso con Fer y con las demás compañeras. Y igualmente, pues con muchas de ellas, creo que a 3 de ellas sí tengo como más cercanía y convivimos en otros espacios, pero con las demás no. Entonces, pero coincido con Julie en que fue una cosa muy interesante lo que se vivió porque pues no nos vimos, todo fue virtual, todo fue como sin. Pues pareciera que Dios mismo nos estaba alineando, ¿no? Porque al mismo tiempo también si ustedes revisan ya después el libro, se van a dar cuenta que todas estamos como trabajando sin ponernos de acuerdo porque nadie dijo, yo voy a trabajar esto y tú, no nos pusimos de acuerdo. Ya después fue que vimos el resultado y fue para mí fue muy sorprendente ver que todas estábamos como en la misma línea haciendo documentos desde perspectivas diferentes, pero sumamente interesantes y ricos. Y bueno, pues eso ha sido como sentir muy de cerca cómo Dios nos guió en todo este proceso. Una cosa muy linda. Qué maravilla.
Es que aquí queda patente en este libro que no importan las edades, la tradición religiosa, el país, el contexto cultural, sino que hay algo entre las mujeres que nos une, ¿no? Y en esta visión la tuvo Melanie, ¿no? La directora de esta edición, al elegirlas a cada una de ustedes y al proponerles escribir el texto. Entonces, aquí se ve patente la sororidad, ¿no? Como hay una sororidad, y como dices, Fer, si acabamos viendo el libro, vamos a ver que hay hasta una conjunción de sentir pensares en donde, pues, cada una de ustedes tiene una palabra muy importante que decir, y a la vez las mismas palabras, ¿no? En donde se habla de violencia, se habla de tanto dolor, porque me imagino que muchos de los textos coinciden en estas mismas experiencias, ¿verdad? Sí, hay una, fue muy interesante porque cuando nos acercamos y empezamos a leer los textos de las otras, hay una identificación inmediata. O sea, no, sí, claro, yo coincido con esto, sí, claro, esto otro que otra compañera escribió desde, pareciera algo desde otro país, en otro momento, en realidad aplica muy bien para mí, ¿no? Para mi contexto, mi realidad. Entonces, eso también me pareció muy interesante y muy rico, porque hay otras compañeras, amigas que no estuvieron incluidas para escribir, pero que ya leyeron el libro y mandan un mensaje diciendo, oye, es que esto aplica muy bien para mí en este momento, quiero compartir esto otro que leí de otra compañera. Entonces también como aún a las distancias podemos crear esos vínculos. Para mí siempre ha sido muy importante decir, hay que crear redes. Hay que crear estos vínculos donde no importa dónde estés, no importa a qué tradición pertenezcas, no importa nada. Si quieres sumarte y ser parte de este grupo también de mujeres y hombres que nos acompañamos, adelante. Entonces, realmente fue muy rico ese sentir y ese acompañarnos también y crear redes con otras mujeres, vínculos con otras mujeres que han leído el libro y que se sienten identificadas y que también comparten experiencias muy similares a las nuestras. Pues muy interesante. La verdad estoy fascinada de escucharlas. Veo como mucha esperanza en lo que ustedes están hablando, sobre todo. Mucha esperanza. Y eso, bueno, me llena de alegría y seguramente a la gente que nos está escuchando también. Porque a veces, como que vienen muchos pensamientos negativos con la situación en la que vivimos en los diferentes países, sobre todo latinoamericanos, en donde la violencia hacia el cuerpo de las mujeres es terrible. Sin embargo, si nos unimos sororalmente, como lo están haciendo ustedes a través de un libro, pero que lo podamos hacer en una realidad cotidiana, esto vamos a lograr un cambio radical en la sociedad. No sé si quisieran agregar alguna cosa más, Fer, Juliet, algo más que quisieran decir sobre el libro, alguna experiencia, algo que les haya pasado, un punto más sobre lo que escribieron. Yo solo quiero agregar que quienes no se dejan por acompañar por mujeres se están perdiendo de mucho, ¿no? Las mujeres tenemos, ¿no?, inmensidad de capacidades, de dones, de liderazgos, y hay múltiples vocaciones presentes aquí, quienes nos están siguiendo a través de la transmisión, y sí hacer también ese señalamiento y decir, quienes no, los espacios, las comunidades que no quieren acompañarse por mujeres, se están perdiendo de mucho. Así que también la invitación es desde ahí, ¿no? Vamos a permitirnos también acompañarnos por mujeres, y de verdad, la experiencia es maravillosa, porque también yo he sido acompañada por mujeres, ¿no? Entonces, es riquísimo poder compartir también esos espacios. De manera que es un comentario que tengo al respecto también de lo que he trabajado, pero también es una propuesta. Y también es una propuesta a arrebatar el reino. Nos ha sido colocado una figura patriarcal, ¿no?
que tiene que estar al frente de una comunidad y a veces se piensa es solo desde ahí donde alguien nos puede acompañar, solamente esas figuras nos pueden acompañar. No, también arrebaten el reino con nosotras. Sí. También súmense con nosotras a arrebatarlo diciendo, ok, vamos a dejarnos acompañar por mujeres y de verdad la experiencia les aseguro que va a ser sumamente gratificante. Muy bonita invitación, Juliet. Fer, ¿tú? Pues de mi parte también la invitación iría más o menos en el mismo sentido. Yo sé que de pronto podemos tener a gente que nos esté escuchando que todo esto le parece como desconocido, medio extraño, como que no se sienten tan familiarizados porque es algo que no escuchan los domingos en la iglesia, ¿verdad? No, esto no se predica regularmente. Pero yo les haría la invitación a que se den la oportunidad de conocer, de leer, de escuchar otras voces sin que esto se tenga que convertir en la forma, en la única forma, ¿no? Pero que traten de tener apertura a experimentar a Dios desde las perspectivas de las mujeres, desde cómo nosotras leemos e interpretamos los textos, para que puedan conocer como otra realidad, ¿no? Una alternativa. Y pues, ¿qué más, no? Decirles que muchas gracias por estar aquí con nosotras, por escucharnos, y la invitación a que consigan el libro y lo puedan disfrutar, puedan leernos por aquí, hacernos sus comentarios, que nosotras estaremos más que fascinadas de entrar en comunicación con quienes así lo decidan. Pero pues en general, muchas gracias por el espacio. Pues muchas gracias a ti, Fer. Y no sé si hay aquí en el Zoom alguna persona, alguna compañera de ustedes que quisiera participar a decir alguna cosa. Pues bienvenidas, pueden abrir su micrófono. Me parece que están listos para hablar, para que puedan hablar. Y bueno, pues aquí nos dice Yesenia, que le gustó mucho, pero se tuvo que retirar, que ojalá que podamos tener alguna otra reunión para poder comentar el libro. Y bueno, si alguna más tiene alguna duda o una pregunta, comentario, no veo manitas por allí, ¿verdad? Creo que no. Y bueno, en Facebook, por supuesto que dice Inés Pérez Cordero, muchas gracias por estos espacios. Y también reciben saludos de CR Jenny, pues no sé si será una amiga, pero bueno, nos pone ahí un corazoncito. Y bueno, pues agradecerles entonces su linda participación el día de hoy. Para mí ha sido maravilloso, de verdad, encontrarme con ustedes. Ah, aquí dice, mi nombre es Eva, de Ediciones, mi nombre es Eva Sotelo. Y les escribo desde el área de ediciones pastorales de la Arquidiócesis de México. Menuda tarea que tenemos entre manos, dice esta persona, Eva Sotelo. Pues agradecerles su presencia. Un gusto enorme haber compartido este espacio, Fernanda, Juliet. Ojalá que sí podamos abrazarnos algún día en carne, ¿no? Y bueno, pues gracias a las y los que nos han acompañado por el Zoom. Es realmente un placer encontrarnos con ustedes cada semana. Las esperamos el próximo jueves. A quienes nos quieran seguir acompañando y yendo tras las huellas de Sofía, tenemos una sorpresa más el próximo jueves. Y a leer el libro, a comprarlo, ahí tienen la liga. O sea que nada más hay que enviar a lo mejor una solicitud para que nos lo envíen y así lo tenemos ya entre manos. Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Un Muchas beso. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós María África, Gilde, Mía, Joseba, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Bendiciones. Gracias. También para ustedes. Bye, Gilde. Gracias.